Este año vamos a viajar a Brasil. Vamos a viajar a Brasil, el país que ocupa el primer puesto en el número de asesinatos en el colectivo LGTB. Cada 28 horas, un homosexual, un transexual, un bisexual es asesinado. Y el 70% de esos crímenes quedan impunes. Necesitamos de esta colaboración, ¿no?, entre organizaciones y entre hermanarnos con la diversidad sexual de otros países para denunciar mutuamente lo que pasa, ya sea en España o en Túnez o en Rusia, como lo ha estado haciendo Mario a través de los documentales de la Primavera Rosa. Hola, soy José Vela. Me gustaría que apoyaseis el crowdfunding de Goteo de Primavera Rosa para que realicen el próximo vídeo en Brasil. Dar a conocer la realidad que están viviendo las personas LGTBI en Brasil es fundamental para conocer la dimensión de la LGTBfobia. El cine es un arte, eso está claro. Es una pasión, algo que me apasiona, algo que siempre me ha movido. Pero es un arte de contar historias. ¿Y qué pasa cuando podemos contar historias que además mueven el mundo? Historias que pueden cambiar la realidad. Evidentemente, el cine entonces creo que consigue su máximo potencial. Hola, me llamo Abel Aranda, soy responsable internacional de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales y quería apoyar el proyecto Primavera Rosa y su campaña de crowdfunding que están llevando a cabo. Porque queremos dar voz a todos los miembros del colectivo LGBTI en el mundo. Queremos que su visión sea escuchada, que sea vista por todo el mundo y que sean entendidos, porque solamente a través de la comprensión de sus problemas, pues únicamente de esa forma serán reconocidos plenamente sus derechos. Súmate a nuestra campaña. Lo importante que tienen que conservar en sus cabezas capitalistas neoliberales es la igualdad entre las personas.